soy Íñigo Lavado y soy cocinero. Y en este momento pues tengo un restaurante que es un poco mi proyecto. Desde hace 6 años estamos aquí con 2 restaurantes. El restaurante Íñigo Lavado, vamos a decir que es mi pasión, es por lo que he estudiado y he trabajado lo que he trabajado. Y luego el Singular Food, que es un poco donde estamos ahora, ¿no? Que esto, vamos a decir, es mi hobby. Es donde me divierto y este es un sitio más espontáneo, más fresco, en el que, pues bueno, comes de una forma desenfadada y puedes venir, estás pasando con tus hijos y digo, oye, voy a comerme un risotto con un vino blanco. Y te tomas un risotto con un vino blanco. Yo empecé en la escuela de Luis Irízar. Tuve el placer de poder trabajar con Luis, con Bisi, sobre todo yo creo que me transmitió una de las cosas más importantes, que es a que te guste la cocina, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, y fui haciendo mi formación, en un principio pues intentar aprender y ser el mejor ayudante con los distintos restaurantes donde trabajaba, y esa fue mi primera fase. En ese periodo estuve trabajando en Aquelarre. Después de la escuela de Luis Irízar, me fui a trabajar al Enducas, a París, estuve en el Bulli, volví a Aquelarre, y a partir de ahí ya, pues vine a ser los últimos 10 años en los cuales he podido trabajar de la mano de Martín Berasategui en un proyecto en el que yo era un poco el responsable, que era un hotel en San Sebastián, el restaurante se llamaba Cucuarri, y como ahí ya tenía mi equipo, y para mí eso es fundamental porque es quien materializa todas mis ilusiones, pues me di cuenta que necesitaba dar el salto. Yo siempre he vivido un poco la cocina, pues porque a mi padre le gustaba y cuando teníamos alguna comida familiar, pues cocinaba ahí, pero nunca me imaginé que iba a ser cocinero. No, nunca. Y llegó un momento que como mi padre era profesor y pues bueno, ya tenía 17 años, bueno, Íñigo, ¿qué vas a hacer? Y te marca, pues bueno, tienes estas posibilidades, estas otras, pues probé por la cocina. Pero lo más importante fue eso, ¿no? Que coincidí con Luis Irízar, que fue quien de verdad, ahí para mí fue como un flechazo, ¿no? La cocina iba con mi forma de ser. Soy una persona pues que me gusta hacer cosas, sobre todo además siempre me ha gustado, y a mí me pasa, ¿no? Yo si por ejemplo estoy viendo una película que es buenísima y que veo que es súper divertida, sí, sufro por no estar disfrutándola con más gente, ¿no? Es algo sí, que quieres compartir. Sí, porque lo quiero compartir, ¿no? Entonces pues fue como un flechazo y a partir de ahí pues dije, joder, pues esto es lo mío. Por supuesto, ¿no? De aquí entonces, vivir. No te puedo decir que yo lo sabía desde pequeñito y hacía magdalenas con mi abuela, porque no. No es cierto. Pero fue un flechazo y a partir de ahí iba con mi forma de ser, porque yo considero que pues, un cocinero tiene que ser una persona generosa, una persona que le guste compartir, que le guste ver disfrutar a los demás, y eso siempre lo he tenido. Yo lo que utilizo de la disciplina es la constancia, la metodología, el ser meticuloso, el ser metódico, Y sobre todo el ser comprometido. Pero luego en mi cocina me gusta conocer a todas las personas que trabajan conmigo y sacarles lo mejor de cada uno. Con lo cual la disciplina, ya te digo, la utilizo por ese lado. Pero el otro lado más estricto y chef, no, yo Íñigo. Por ejemplo, si una persona llega tarde en mi restaurante, pues yo no le riño, yo le pongo a hacer la carretilla, la tradicional carretilla, pues a las 9:30 de la mañana cuando está medio dormido, pues en la cocina le... Y entonces al día siguiente no vuelve. Seguramente ya. Iremos evolucionando sobre todo cuando el cliente lo quiera. Yo no voy por encima del cliente. Si, por ejemplo, en San Sebastián, cuando yo dirigía el restaurante, había un tipo de cliente en el que sobre todo la parte gastronómica es la que más seguían, y entonces ese cliente te pedía más. Entonces, yo, como siempre he dicho, que yo tengo un restaurante y lo que de verdad tengo es una empresa de servicios, quiero decir, yo estoy al servicio de mis clientes, pues yo iré creciendo con mis clientes, con lo cual en ese aspecto todavía tenemos mucho recorrido. Vamos despacitos. Y reconocimientos, pues bueno, ya te digo, nos han dado algunos, pero ya te digo, yo siempre digo, pues que no, si solo hago lo que tengo que hacer, si no por hacer lo que tengo que hacer no me tienen que dar ningún premio, si es lo mínimo, ¿no? Yo lo
lo primero es que he tenido la experiencia de tener en mi cocina cocineros mexicanos que han venido con una actitud y que les tenemos un cariño y que hacen parte de nuestro equipo aunque ahora mismo no estén, ¿no? Yo lo que les diría es que en cierta medida tienen que trabajar la actitud que a veces se tiene, pero que muchas veces hay que, y sobre todo yo además cuando agradezco a las escuelas les digo, esta persona que acaba de estar con nosotros ha hecho que tu escuela para todo mi equipo sea mucho más importante de lo que era hasta ahora, porque en cierta medida está representando a tu país, está representando a tu escuela, sobre todo cuando venís aquí, ¿no? Entonces la actitud es algo fundamental, la ilusión evidentemente y luego el ser constante y que la suerte, no te voy a decir que no existe, seguro que hay un pelín de suerte por ahí, ¿no? Que a veces algunos la tienen, otros no, pero que con trabajo normalmente consigues la ilusión de tu vida y que, ¿qué es eso? Es trabajarlo con ganas y que nadie es más que nadie y que a mí me está costando un montón este proyecto y que, pero cuando las cosas te cuestan, las valoras mogollón. Y en cierta manera, pues yo a esto le tengo pues un cariño especial y esto pues lo he conseguido con mi equipo y nos sentimos todos muy orgullosos. Y que quien quiera tener su proyecto, pues lo podrá tener igual que yo. Porque yo tenía dudas, parece muy fácil ahora cuando lo ves, pero digo, ¿yo podré tener algún día un restaurante? Joder, no, eso es imposible, tal. Pues sí, pues llega un momento que con el trabajo pues surgen las oportunidades y al que trabaje y tenga ilusión pues le vendrá su oportunidad como me ha venido a mí y eso sí, a currar un poco yo, ¿eh? Uno no logra su meta cuando monta un restaurante porque en todo restaurante tiene que haber personas que monten un restaurante, que puedan liderar un equipo, pero hay necesidad de jefes y brazos derechos que te apoyen, ¿no? Claro. Yo, mi equipo, la persona que es la encargada de todo este restaurante lleva 15 años conmigo, el jefe de cocina también. Yo sin esa gente no sería nada. Entonces, no quiero transmitir que el fin y solo uno triunfa si monta un restaurante. Tú puedes triunfar trabajando dentro de un proyecto que te valora y que te permite dar lo mejor de ti y que te llena y no tener que ser tuyo, ¿no? Con lo cual, lo importante es eso, es que te sientas feliz haciendo lo que haces y que encuentres tu sitio profesional que te permita enriquecerte. Y a unos, por su forma de ser, será montando y jugándose el tipo y a otros será, pues, hacer parte. Mi mujer, cuando nos casamos y cuando montamos este restaurante, no trabaja aquí conmigo. Porque para nosotros era tan importante la familia que lo que queríamos es crear una empresa en la que yo, de forma profesional, iba a trabajar. Pero mi mujer, porque ya teníamos 3 hijos, pues no podía estar aquí, ¿no? Y eso a veces cuesta, ¿no? Porque dices, joder, si yo te quiero ayudar, si yo llevo toda la vida, ha trabajado en Aquelarre, ha trabajado en Arzac, de camarera, ella en sala. Y dices, ya, pero ahora mismo tenemos que estar con la familia. Y resulta que siempre le ha gustado el diseño y ahora, en este concepto que es el Singular Food, ella ha creado una marca, que es la marca del patito feo, que es la que hace esas pulseras, esos collares, esos cuadros. Y entonces, de una forma mágica, le ha transmitido un montón de personalidad a este concepto, que es el Singular Food con el patito feo, que es Arancha y yo, ¿no? Que hemos creado esto. Gracias a las personas que han venido aquí, todo mi equipo y yo mismo tenemos un concepto de vosotros como personas y como cocineros apasionados con una actitud increíble, que a todos los que han venido a trabajar aquí les tenemos un cariño y que ojalá algún día tenga tiempo para ir allí a México y conocerlo porque y ir a visitar pues a Daniela, a Alfredo, a un montón de cocineros que han venido, sí, por supuesto. Y conocer porque aquello por lo que nos cuentan es increíble. Vuestra cocina, no voy a decir que la he comido toda, pero hay muchos platos que nos han cocinado, platos de verdad, platos caseros, platos de casa, no los platos que creemos que es la cocina de México, no, esa no quiero, yo esa no es la que quiero, yo lo que quiero es la de verdad, es la que nos hacían y nos siguen haciendo y esa es eso, conoceros y algún día descubriros de verdad, pues porque al estar tan lejos, pues bueno,
estas personas que vienen a estar con nosotros nos acercan un poco a México, ¿no? Y el concepto que tenemos es increíble. Claro. Y tenéis una actitud que así vais a conseguir un montón de cosas.